llamo Alejandro. O él. ¿Quieres o el Alejandro? Luis Ventura de la Rosa tiene una discapacidad motriz. Es uno de los nuevos 6 elementos de tránsito y vialidad del Centro Histórico de Morelia. A sus 22 años de edad es su primer empleo. Hace respetar los espacios y vialidades para discapacitados. Los discapacitados que circulan por el Centro Histórico de Morelia continuamente ven bloqueados sus accesos. Muy bueno para nosotros porque se va a hacer respetar, ¿no?, el lugar, porque muchas personas no lo respetan. Mucho apoyo de los compañeros mismos de aquí de la corporación. Muchas de las infracciones que se levantan diariamente tienen que ver con bloqueo de áreas para discapacitados. El mayor número de infracciones que se levantan es por estacionamiento prohibido. Y muy especialmente el estacionarse en esquinas o en rampas de discapacitados. A pesar de habérsele invitado, habérsele motivado, habérsele hecho, tratado de hacer conciencia, no nos respeten. Pues nos vamos a ver en la necesidad de levantar infracciones. El Centro Histórico de Morelia tiene un déficit de 3.000 cajones de estacionamiento y de ahí requieren dejar 18 cajones para uso de personas con discapacidad. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV.